Buenas a todos, hoy tenemos esta camioneta, esta es una F-150 modelo 88. Esta camioneta llegó con una falla ya que prendía, pero esta camioneta pues no aceleraba. O sea, prendía pero no aceleraba y aventaba explosiones. Entonces, pues al compañero le dijeron que posiblemente habían sido las válvulas o la junta de cabeza, ya que aventaba explosiones como si estuviera mal el orden de encendido. Aquí el detalle que ya la anduvimos buscando, pues el detalle aquí fue fue el distribuidor, ya que este distribuidor abajo lleva un engrane con un seguro pasado, lleva un seguro pasado, ese seguro se reventó, entonces el engrane quedó loco y por consecuencia pues ya no prendía, arrancaba, pues ahora sí que ya como si estuviera mal el tiempo, ¿no? Fuera, bueno, arrancaba ya en fuera de tiempo más que nada. Ahorita me gustaría ver que vieran cómo ya prende, ya quedó, nada más que el compañero pues rompió una bujía y ahorita la fue a comprar porque no la encontró. Como pueden ver aquí también quitamos la tapa de punterías para ver si pues no había una válvula por ahí rota, ¿no? Ya que nos dimos cuenta a la hora de quitar la tapa del distribuidor, le giramos con la mano y ahí nos dimos cuenta que efectivamente no servía el distribuidor porque se giraba loco solo, ¿no? Ya que ese distribuidor tú lo giras con la mano y pues debes de sentir cómo se atora, y ese no, ya lo girabas con la mano y giraba todo loco, ¿no? Entonces, esa es una falla que ustedes pueden checar si algún día les llega a pasar, que el carro prende como aventando explosiones, pero no acelera. Entonces, muchas de las ocasiones, como este carro todavía es una camioneta vieja de 6 cilindros, pues todavía usa distribuidor, ¿no? Ya que pues, ya se puede decir que son de las primeras full injection están en Estados Unidos. Entonces, esa es la fallita que quería compartir con ustedes, ya que esta pues ya la solucionamos. Era el distribuidor el problema. Pensamos que a veces por ahí podía haber sido una válvula, pero tuvimos que diagnosticar paso por paso, ¿no? Primero ver que estuvieran bien los balancines, que no hubiera algún problema por ahí, y al final descubrimos que pues era el distribuidor. Eso es lo que les quería compartir, amigos. Gracias.